对 <you>、mm。Hmm. hacemos comenzamos con un minuto de meditación Recitamos el Sutra del Corazón, Página 76. 76 Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El vagaband estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra Preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje, que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores, y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para gate, para sangate bodhisoha. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento... El Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras, «Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado». Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto… El venerable Sarabhatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría caído más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá y recitó las palabras profundas a diario gracias a lo cual los maras seres malvados fueron ahuyentados de la misma manera también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre pragna paramita y recito diariamente las palabras profundas las enfermedades posesiones de espíritus las malas condiciones las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. A casa sa xadara sa mara Aka samara sa shadara tayata om gate gate, para gate, para sangate, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se inciten, que sean pasive, shimting Soha, Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om sa shipo ki jo shin medo tra

intentemos establecer una buena motivación. Tratar de escuchar estas enseñanzas, estos consejos, con el deseo de ir creando las causas que nos lleven a un estado perfecto, a un estado completo, a un estado libre de faltas, en el cual podamos guiar a todos los demás seres a la iluminación. Mm -hmm. okay. ཁང 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 La, la instrucción que el Buda nos da, que es una instrucción en la cual pues, condensa la esencia de las enseñanzas, y de hecho si nosotros estamos aquí en este lugar, es porque de alguna manera tenemos interés por conocer el budismo, porque es como una manera de introducirnos a lo que es el budismo. Por eso es importante tener desde el principio claro cuál es la instrucción básica o principal por la cual el Buda nos está guiando. El Buda dice, y esa es la instrucción, el Buda dice, evita cometer acciones negativas. Procura esforzarte por crear acciones virtuosas trata de controlar tu propia mente. Esa es la enseñanza del Buda. Aquí se habla de un punto que es primordial, el que uno controle su propia mente.

Cuando de buenas a primeras escuchamos esta línea que dice controla tu propia mente, pues nos puede sonar un poco ser dominador, nos puede dar una connotación negativa de buenas a primeras. Pero el por qué controla nuestra propia mente, pues porque... Nuestra mente ahora mismo está dominada y controlada por las emociones negativas, los pensamientos negativos. Entonces, ahora es empezar a coger las riendas de mi propia mente, a, a hacer todo lo posible por a lo que yo me estoy enfrentando, con lo que yo estoy luchando, son las emociones negativas. Hasta ahora yo les he dado todo el poder sobre mí a esas emociones negativas y es empezar a volver a coger ese poder de mi mente quitárselo a las emociones negativas y tenerlo yo y bueno esta línea controla tu propia mente es algo que ese control pues a veces nos puede sonar lejano el llegar totalmente a controlarlo mm -hmm. nuestra mente. Si da nanzu ji soja mungu ji yar nan yar de de cheba pa go de ji le ta gar su ji dong ge ji no ba yong ta 어 드라그 노바다 남주도 덤발라 Hablamos de tener ese control sobre sí mismo, sobre esa propia mente. También es verdad que para que lleguemos a empezar a controlar a nuestra propia mente, hace falta tener pues, condiciones favorables, condiciones que realmente apoyen ese trabajo en el cual estamos tratando de tomar control sobre mi propia mente. Mm. Eso es cierto, pero un punto ya muy básico por el cual tenemos que ir avanzando <coughs> es procurar crear una mente relajada, porque si llevamos una mente en esta vida misma, una mente relajada, contenta, entonces tenemos como mayor capacidad para coger las riendas de esa mm. mente. ¿Tiene,

En nuestra sociedad, muchas veces cuando miramos a la gente de nuestro alrededor, nos damos cuenta de que nos faltan muchas cosas. Vemos que otros sí que tienen y nosotros no. Y el hecho de ver que a mí carezco de algo, que me faltan cosas, me faltan mmm, oportunidades, me pone triste. Y cuando veo encima que a los demás sí lo tienen, a ellos sí les va bien, ellos sí tienen lo que yo no tengo, genero envidia. Mm -hmm. Y esa, esa combinación de esa yo no tengo, los demás sí, la tristeza, la envidia, pues hace que nuestra mente esté inquieta. <laughs> Por esa razón, cuando nuestra mente solo está enfocada en ello, en lo que no tengo y los demás sí, pues entonces va a ser muy difícil que logremos conseguir una mente relajada, tranquila. Por eso, en primer lugar, tenemos que hacer el esfuerzo por cultivar ese estado de, de estar contento con lo que se tiene. ā tēkāngā kārī kūyārā sā na tēnrā kīyāṅ māsāṅbaśyā ā nē 강에다 강에 kārī 주나 sā na cī kāngā kārī chūna tēlē ā sōpa chīkī ā kārī kāndrasi 봐 kūtū tōk sā mūtā nē kāngā tēy ānda pā māsāṅbaśyā nē ā nē cīk sōsōla

de, de, de pasar de ello, tratar de sentirse contento con lo que uno tiene. Y no solo eso, también los problemas. No solo lo que no tengo, sino que además los problemas que tengo. Si yo ante esos problemas me agobio, estoy pensando solo en esos problemas, en ese problema, en ese, ay, tengo esto, 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 pues claro, se vuelve insoportable. Yo mismo hago para mí que se vuelva insoportable. Por eso es importante también el cultivar la paciencia ante las dificultades, ante los problemas. Si no, hay que pensar las dos opciones que tenemos. Si yo a mi mente la enfoco, mis pensamientos, lo enfoco en todo lo bueno que tengo en esta vida, todas las buenas condiciones, todo lo afortunado que, que estoy, que soy, pues entonces estoy provocando una mente más contenta, más feliz, más alegre. En cambio... Si yo permito que mi mente y sus pensamientos vayan en todo lo que no tengo, todos los problemas que tengo, todo lo que me gustaría tener y demás, pues claro, yo mismo estoy provocando que mi mente se ponga triste. ¿Mm? Y no va a acabar ahí esta tristeza, va a empezar a más triste, más triste, más triste, más triste y nos estamos haciendo daño. Por eso hay que ver qué tipo de pensamientos nos, nos favorecen, cuáles nos perjudican. ¿Mm? Sāṃ mōtā kāngéñ chīgī sācī, sāṃ mōtā tēyī kūpa lō chūpa īna, tā dōngi nāyā, dōngi nāyā, dōngi nāyā, dōngi nāyā, 뭐 nāyā, tēyī sōsō sōku yā rēs, tēyī yā mā rēs. Tēyī kūpa lō mā chūpa chāi nāyā, sāṃ Si permitimos que nuestra mente solo se enfoque en los problemas que tiene, en lo que le falta, en lo que quisiera tener, pues claro, estamos provocando una mente que está triste, una mente inquieta. Y estamos creándonos sufrimiento. Y ese tipo de pensamiento solo nos va a llevar a más sufrimiento. Y más sufrimiento. Por lo tanto, somos nosotros mismos los que nos estamos provocando sufrimiento, los que nos estamos haciendo daño. En el momento en el cual yo veo que mi mente se pone un poco triste, le da un bajón, tienes que empezar a... a, a que tus pensamientos vayan en otra dirección. Ve todo lo bueno que tienes en la vida. Todas las cosas tan maravillosas. Es verdad que al principio como que cuesta. Tienes que forzarte. Tienes que buscar aquella razonamiento. Es que es para mi propio bien. Tengo que ver las cosas buenas de mi vida. Y esforzarte, esforzarte hasta que las ves. Y entonces sí sale esa alegría. Es decir, sí, qué, qué afortunado soy, qué bien estoy. Ese tipo de pensamiento nos va a elevar nuestra mente, a ayudarnos a encontrarnos mejor. Y va a hacer que esas dificultades, esas carencias que tenemos, se vayan como con el agua, con la corriente del agua. Se va. ¿Por qué? Pues porque mi mente ya no está obsesionada y pensando solo en ella. ¿Sí? Maandayaka kāngiñ di 너야 sēkukukudu, doyā tīkiñ di kañchay chukukukudu. Maandayaka kāngdā xēnchē laa rōkbaré chēyōni, maa taos rōkba sīro xīs. Ni kāngiñ sēro xīs. Nini maa taos tīkiñ yōma chī, tāpiñ sīro xīs. Chimbū, chimbū kiñ, chi yōngsīkir ra sī, miilu ra āyamni. Chi uubu dhaya dhiji dhi dhu na susu dhuk ma dhaya kangen saya susu saibayi na yini shuklu ma kangen dhi muyu tu ni yungu ma raisi ta susu kangen chenpu chini nyo dho chaya tayayi na chi mi chigitaa thingsaa singi umji saya rabu ta tindayi manggu yaa rabu wasi 야 Nyima kachayaf suni takarana laya yukurayisi, ko dhawa tukumarisi. Dhawa yaa da karchi yukurayisi, taa susukayi. Mandaya ka ngayi da gyulatayana yungukudu, dhawa yaa digi da gyulatayana yungukudu, taa mandaya yaa ka ngayi gyudikararayidu, te paa sayagoyaa. Nyayi dhawa yaa digi gyudikararayidu, te tsujukoyaa, taa taa tonda la, nyayi dhawa zi lopchunga shiukurayisi, lopchunga machayana

hay que investigar cómo conseguir esa felicidad que se quiere y cómo destruir los problemas que no se quieren. Es verdad que cuando uno tiene dificultades, a lo mejor, o, bu o buscamos tanto la felicidad, o, o buscamos quitarnos de problemas, sí es verdad que a lo mejor podemos recurrir a la ayuda de otros. Y, pero hay que tener claro que esa ayuda externa solo va a ser temporal. Solo es temporal. Porque si sí, imaginemos una persona que está pasando por pobreza, está muy pobre, y de repente se encuentra con una persona de dinero que le ayuda, y le ayuda económicamente, en ese momento sí, su problema inmediato se tiene una solución, pero es solo a corto plazo. Porque eso, luego, eh, la, eh, a lo mejor ese el momento sí lo ha resuelto, va bien, pero uno mismo tiene que trabajarlo por dentro, porque si no, los problemas van a seguir viniendo uno detrás de otro, uno detrás de otro. Entonces, para que eso ya no suceda, para que de nuestra parte, es que por fuera solo va a haber un, una ayuda temporal, a corto plazo, pero para que de verdad esa, esa ayuda, esa felicidad que busco, ese eliminar sufrimiento, de verdad suceda, depende de mí, solo de mí. El de afuera me puede ayudar un poquito y su ayuda es temporal, pero el que yo consiga la felicidad que busco, solo depende de mí. Yo la creo, como también yo soy el único que puede destruir las causas de sufrimiento y el sufrimiento. Porque si no lo hago yo, si estoy dependiendo solo de los demás, sí, temporalmente me ayuda y me encuentro mejor, pero luego va a venir otro problema y otro problema y otro. En cambio, si sale de, de mí mismo esa ayuda, ya esos continuos problemas y dificultades ya no vienen tan seguido. Hay personas que ante las dificultades las, las, viven, las viven tan, tan mal que llegan hasta rozar la locura y por eso tienen que ir a visitar al psicólogo, al psiquiatra. Y supongamos que, supongamos que bueno, el consejo del psicólogo pues, le ha ayudado y esa persona pues, ya está un poquito más serena, más tranquila, pero solo le va a durar unos días, solo unos días durante los días que se acuerde del consejo ahí va bien pero qué va a pasar va a volver a caer va a volver otra vez a esa a esa situación de depresión o de angustia porque el solucionarlo no puede venir de fuera el destruir eso no viene de fuera solo depende de mí de mi propia mente como yo puedo quitármelo totalmente esa tristeza, depresión, o llamen como le llamen, esa situación desagradable que se vive, solo la puedo destruir cada uno de nosotros. ¿Cómo? Investigando, investigando. Yo quiero ser feliz, eso está muy claro. Bueno, ¿cuáles son las causas para que yo sea feliz? ¿Qué tengo que hacer para conseguir esa felicidad? Al igual que yo no quiero sufrir. ¿Cuáles son las causas que provocan el sufrimiento? para evitarlas, crear y así destruir por completo el sufrimiento. Entonces es investigar cuáles son las causas de felicidad, cuáles son las causas que traen sufrimiento. Pero para poderlo conseguir hace falta el estudio, hace falta estudiar. No podemos pretender que las cosas nos van a venir de la nada, facilito, ya, oh, ya lo tengo clarito. No, tiene que venir del estudio de la lectura, del análisis, porque en la medida en la cual alimentas ese conocimiento, llega un momento en el cual estás totalmente seguro de eso, ya no cabe duda alguna, lo tienes más que claro, así como por ejemplo, si alguien nos dice, ah, pues en la mesita del ama no hay una caja de gafas, si alguien nos lo dijera, digamos, no es verdad, ahí hay una caja de gafas que lo sé yo, lo sé yo muy bien, pues lo mismo sucede, no te cabría duda, porque tú lo sabes, porque lo has lo has conocido, lo has investigado, lo has estudiado a tal grado que aunque alguien te diga lo contrario no te mueve. Tú estás convencido. Mm. Mm. Ahora hablamos de la ley de causa y efecto. Pues en la medida en la cual uno la estudia, la conoce, se va convenci convenciendo de ella, totalmente. <risa> <risa> Incluso aunque alguien te diga lo contrario, ah, no, eso es imposible, eso no existe. No iban a cambiar tu opinión, no van a cambiar tu punto de vista porque está fundamentado en el razonamiento en el estudio, en el conocimiento y todo eso te da seguridad. Entonces, aunque alguien diga lo contrario, tú lo tienes más que asumido y no va a cambiar tu visión. Mm -hmm. Hace un momento mencionaba la pobreza, una persona que que está mal, que tiene muchas carencias, pero el que sea pobre o tenga carencias no depende de una cantidad de dinero o de una cantidad de posesiones, porque tiene estas entonces sí es pobre, tiene o no tiene estas entonces sí que lo es. no depende de eso. <laughs> Yaw maris. Dövachibdaa chawamashibbaa ondoksona, teni taa ngaranzu tingsana, chukdaa ngidi kankalawdaa dövachibbaa daa chawamashibbaa ongay, chungur yas. Maa taa, kuyon dövachibbaa siyogndo, kunzu chawashibbaa siyogndo, paa ka maalabshaya, soso raangay ini simdi dövachibbaa chunju cha, chawashibbaa La, el, el que uno sea pobre o no, no depende tanto de lo que tiene o no tiene, sino de cómo lo vive. Cuando una persona está satisfecha, contenta con lo que tiene, y en su mente no está llena de deseos, es una persona que se siente rica una persona que se siente con riqueza, una persona, claro, si te sientes rico, estás feliz. En cambio, también encontramos al otro lado personas que por la fuerza de su deseo de querer más y más, por la insatisfacción no están contentos con lo que tienen y por eso sienten que no lo tienen y quieren, por eso quieren más y más y más. Y nosotros hemos visto, lo vemos por en nuestra sociedad como por la fuerza de querer más y más, por la insatisfacción se meten en muchos problemas, muchos problemas que uno de fuera dice, pero es absurdo, era innecesario, pero claro, el deseo que invadió sus mente era ah, tan fuerte, quiero más, 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 la insatisfacción que tiene es tal que quieren más, más, más y no están contentos con lo que tienen, por eso quieren más, más. En cambio, aquel que está contento con lo que tiene, satisfecho y con una mente, con poquitos deseos, pues es una persona que es feliz. Realmente es feliz. Y sobre esto, piénsenlo. De verdad, reflexionen sobre lo que les estoy diciendo. Si de, de lo que he dicho, dice, ah, eso no es verdad. Ahí hay un error. Porque Entonces, de antemano, me disculpo. ¿Mm? Hace un momento partíamos de la línea que decía controla tu propia mente. Pero no solo es la mente, también es tener un mayor control sobre nuestras acciones físicas y nuestra palabra. Lo que pasa, también es verdad, que cuando uno llega a controlar su propia mente, a ser dueño de su propia mente, entonces el resto de las acciones, tanto la física como verbal, se contagian. Mm. Entonces, uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿no? ¿Qué, ¿no? Ahora, <coughs> la manera en la cual nosotros trabajamos para tener ese control sobre nuestra propia mente, solo estoy dando una visión muy general, una pequeña introducción de cómo trabajar para llegar a tener ese control sobre nuestra propia mente

no me dice que está si no, y no cuando se hace le 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 que do no, cuando todo, tan son ya por todo un gol y um, una tanto tan rumbo de se de hace un momento que se la decía que eso de tener el control sobre nuestra propia mente de antemano hay que saber que estamos hablando de algo todavía es un proceso largo para tener ese control sobre la mente. Pero un signo que nos puede indicar ya tenemos ese control, ya tenemos más dominio sobre nuestra mente, un signo puede ser cuando tú estás muy tranquilo y de la nada, ni por ni por sin razón alguna, alguien viene y te da un golpe y tú le dices, "Ay, lo siento." Ahí ya hay un signo de que esa mente ha sido controlada. Como verán, no es fácil. Por eso les dije, falta mucho. Es un trabajo a largo plazo. Pero ya cuando uno ante una situación tan que uno dice de la nada, sin razón alguna, te da a alguien un golpe y encima disculparse. Uh -huh.

Um, hablábamos también de... Es muy importante eh, tener ese mayor control sobre nuestra propia mente. Y para conseguirlo, hace falta también tener esa convicción en la ley de causa y efecto y en la medida en la cual uno lo va reflexionando lo va pensando y lo va investigando y lo investigando eh, se da uno cuenta de que te está ayudando ¿por qué? porque te está protegiendo a ti mismo te está dando ese soporte esa ayuda que estás buscando cuando realmente estás convencido en esa causa y resultado Entonces, entonces nos, nos, esto nos lleva a un siguiente punto decir bueno si yo ya lo, alguien puede decir bueno pues si yo ya trabajo como dicen y consigo generar esa completa convicción en la ley de causa y efecto y eso como hace un momento se dijo eso me está ayudando a

이 가라슈베 칼라센 도고건다 거르스하고는 삼삼지 여수나나 콜 삼돈서 러기어 강에 여마르스다데 된다 요한데 나랑기 말이 주마사브르 대세브르 삼는미주 다음 콘조사야는 건 너티 준즈 창고 말레스 소소 스브르스 음 No, no es suficiente, no es suficiente. Sí, bueno, ya me, me eso eso me da sustento a mi vida para que me encuentre bien en esta vida y demás. No es suficiente. Por supuesto que ahora estamos ap aprendiendo a adiestrarnos y ese es el principio. Es muy importante esta parte que nos acaba de hablar, sí, porque necesitamos ese soporte en nuestra vida, esa estabilidad. Entonces una vez que ya tenemos esa mente protegida, eh, bien, con un buen fundamento, entonces ya nos da lugar al siguiente paso que tenemos que dar. Porque no solo lo dice el budismo, las principales religiones hablan de una vida después de esta. A lo mejor no dicen vidas futuras, pero sí nos dicen que cuando te mueres o te vas al cielo, o te vas a los infiernos. Por lo tanto, también te están hablando de algo a donde vas después de esta vida. Y, y que y, y, y esas religiones nos están incitando a que pensemos en ello, a que plantemos, bueno, según me conduzca ahora, es a donde voy a ir después de esta vida. Y eso es importante también eso es el segundo adiestramiento es empezar ya a plantearnos bueno a dónde voy a ir después de esta vida a prepararme para aquello donde me gustaría ir después de esta vida porque si no lo hacemos si solo estamos pensando en esta sola vida en estar yo bien en esta vida y no sufrir mucho en esta vida entonces no nos estamos nos estamos comportando igual que los animales y ahí es donde Geshe-la dice, a veces digo cosas muy feas, pero es verdad, los animalitos, todos los animalitos quieren ser felices, no quieren sufrir y hacen todo lo posible por encontrarse una guarida, un lugar donde puedan estar protegidos, donde puedan estar bien, donde puedan tener alimento. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir el estar a interperie o sufrir de estar sin, sin qué comer. Ellos también buscan el bienestar, la felicidad y también quieren evitar el sufrimiento, pero todo su mente solo les permite pensar en aquí en esta vida, aquí en esto ahora, para una cosa, para la otra. Entonces nosotros no nos podemos quedar a ese mismo nivel porque tenemos una mente superior. Yo sé que la sociedad misma nos, de alguna manera está enfocada a estar contento ahora, disfrutar de ahora, evitar sufrir, pero no podemos pensar solo en esta misma vida. Tenemos que pensar algo más allá. Y entonces, en la medida en la cual nosotros tengamos una mayor convicción en la ley de causa y efecto, entre más convencidos, más lo creemos más felices somos porque aunque no tengamos todas esas condiciones favorables, no va a afectar nuestra mente. A lo mejor no tengo que... He comido, pero no sé qué voy a cenar o si va a haber algo de cenar, no lo sé. Pero si es una persona que está totalmente convencida en la ley de causa y efecto, eso... no la angustia, eso no perturba su mente, eso no le rompe su bienestar interno. Ya bueno pues algo, las personas que sí tienen un plato sobre la mesa es porque estas personas hicieron algo bueno en el pasado. Yo, por lo que veo, no me voy a portar muy bien, por eso no sé si voy a tener un plato caliente o no, pero estoy viviendo el resultado de mis propias acciones. Ya ahí hay una actitud muy distinta, porque ya no estás hacia afuera culpando al otro. Tú sabes que lo que estás viviendo es únicamente consecuencia de tus actos tanto si es bueno como lo es malo es consecuencia de tus propios actos y eso da mucha estabilidad y serenidad mental y a pesar de las dificultades que puedan presentar y, y, y en pocas palabras sin dejándolo todavía más claro cuando uno realmente reflexiona y medita en la ley de causa y efecto llega a tal punto que está convencido de ello que a pesar de las circunstancias eso no perturba su felicidad todos queremos ser felices pues saben crear esa felicidad mm -hmm. 지단다 지 jī léi junzhāi dāng chū sṅgī kheya maa línggī miyā, sṅ khyā chīn bō, sō bō, 미치 yā bō yā rī sī. Ka jī shānā yā 다 wī na, dā chū kheya línggī mīchī, dā gyudan rūp kheya línggī mīchī, gyudan rūp zān rīg mārīs, jī chāne, jī chāne tīndā lē jīndā kē līng khāne xie yā, tīndā kāngiñ tīngdū mā sūng yungu yā rīs, jī chāne kē xie nā tū jīng zān rīg mā rīs, kua, tā kua, tū sū lē pā rī, jī yā yā mā rīs, pā no como también sí ah las como que la en muchas ocasiones no los no los dice este ejemplo Supongamos, hablando a nivel muy, muy general, porque, claro, cada situación, cada persona... La es... la mejor, a lo mejor muchos de vosotros habéis venido aquí con la idea de... Salir más relajados, más contentos, que nos hable de cosas bonitas, porque ya lleva muchas historias malas. Algo bonito, agradable, para que yo salga de aquí feliz, de la vida flotando. Pero desafortunadamente solo les meto más preocupaciones de las que tenía. Porque les estoy hablando de, de cosas que estamos viviendo y que son desagradables de ver porque estamos dentro del samsara. Entonces, mientras estemos dentro de aquí, estamos expuestos a todas ellas. Y ahora viene, van, a, van a entender por qué, porque les está hablando ahora de la muerte. Sí, por, supo, A ver, hablando en general, en términos muy, muy generales. Yo sé que hay personas que no son creyentes y aunque no sean creyentes, también tienen una mente muy, muy, muy abierta, muy desarrollada. Unos pensamientos elevados, una manera muy, muy, muy elevada de pensar, que les ayuda a mantener un estado mental tranquilo, sin depender en una creencia en particular. Eso es verdad. Y el ejemplo es porque, hablando en general, supongamos que tenemos una se da un diagnóstico de, de cáncer y que se van a morir en tres meses solo les dan tres meses de vida. Aquella persona, digamos, que es creyente y que cree en la ley de causa y efecto. Ahora, aquí hay un punto muy importante, porque hay muchos que dicen, sí, yo, yo soy budista, yo creo en la ley de causa y efecto, pero eso sí, cuando le, les dan una notición como esta, se les olvidó lo de la ley de causa y efecto y se hunden, se hunden, se hunden. No, no, aquí hablo, supongamos de una persona que realmente está convencida en esa ley de causa-efecto. Hay una causa y, hay, y va a haber un resultado. Entonces, cuando le dan una, un diagnóstico como este, no se va a hundir, no se hunde, porque sabe, bueno, pues significa que las causas que he creado para vivir esta vida, pues se me están agotando, ya está llegando a mi fin, ya mi tiempo de dejar esta vida se está acercando. Y ya está. Si de verdad cree, si de verdad está convencido en la ley de causa y efecto, no le va a afectar ese notición, No le va a afectar, lo va a tomar muy tranquilo, muy sereno. En cambio, a veces, cuando uno no, no tiene. A, a, a veces, si a lo mejor cree en otra religión y, y gracias a su creencia, pues le da esa fortaleza, ese sustento para asimilar una situación como, como esta, como este diagnóstico. Pero también hay veces que, supongamos que es una persona que no tiene una fe en particular, una creencia en particular, y de repente le dicen, pues te quedan tres meses de vida, como no tiene nada a qué acogerse, nada en qué creer de verdad, pues entonces es muy fácil que esta persona se hunda y empiece, porque a mí? porque a yo? No, ¿qué voy a hacer? Y se hunde, se hunde, se hunde. Si uno realmente tiene bien asimilada ahora que hablamos en el contexto budista bien asimilada a la ley de causa y efecto entonces no se va a hundir no se hunde sabe aceptar sí. su, su, su situación sabe que, que bueno pues es el resultado de sus propias acciones ya se le acabó lo que el tiempo que tenía para esta vida y ya está le da ese soporte mental que hace falta en situaciones como esas mm -hmm. uh -huh. tengo un nombre de <laughs> otro punto que también hablando de una manera muy muy práctica para ya ahora en esta misma vida ir practicando la honestidad hay que ser honestos de que nuestras acciones sean verdaderas, correctas, bien hechas. Y para eso no hace falta decirse creyente o no creyente o creer en una religión, otra religión. Cualquiera que sea nuestra religión, nuestra creencia o no creencia. Yo creo que es un principio de vida que debemos de seguir. Ser honestos en el sentido de actuar de manera correcta, como tiene que ser. Porque... Cuando llegue la muerte, es lo que nos va a ayudar, es lo que realmente nos vamos a llevar y lo que de verdad nos va a ayudar, porque va a venir ese momento. Y después de esta vida, ¿a dónde vamos? Pues eso depende de cómo nos hayamos comportado. Por eso, si hemos seguido una vida correcta, definitivamente nos va a ayudar. ¿Sí?

poquitas de cómo guiar nuestra propia vida para que nos, para que nos ayude a, nos, a nosotros mismos. Pero es de una manera muy, muy general para que luego ya vosotros reflexionéis sobre ello. Lo que también es muy importante, muy, muy, muy importante, es todo esto que os estoy diciendo y todos estos consejos, instrucciones es para verlos en uno, para estar observándose a sí mismo, no a los demás, no a ver cómo lo hacen los demás, si lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, si cometen errores, no cometen errores, porque a veces estamos mirando hacia afuera, desde la persona más alta, supongamos, del al rey, hasta el nivel más bajo, el mendigo que está pidiendo fuera de la calle. Y nos los revisamos todos completitos, cómo están haciendo las cosas. No, es que eso no. ¿Para qué? Lo importante es ver a mí mismo cómo estoy yo, cómo estoy actuando yo, cuáles son mis errores, cuáles son mis cualidades para potenciar una y ir trabajando para quitarse otras. Entonces es principalmente observarse a sí mismo, no a los demás, no lo que hacen o dejan de hacer los demás. ¿Mm? Sheba yaabu jangayadu qompari waas. Noo, noo, rathsagaanchik naan, shabhaa wagaan, thungsala yaa, inii, dhuru chini, dhoksh Sheba jaadu inii, bai ji tuya shaa, maa shaa, naa mindoos, noo daa, yaagay jaa yaa mari waas. <laughs> José ¿Por? parece que me entiende, hasta se ríe de mis bromitas. <laughs> Estás muy sonriente, dice, me está entendiendo. Bueno, entonces voy a traducir muy bien, José. Para um, estamos hablando de eh, observarse a sí mismo y no estar atentos en lo que los demás hacen. Porque... Cuando estamos tan pendientes de los demás, de lo que hacen o no hacen los demás, nos estamos perjudicando. No, 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 no va a salir nada bueno de eso. Es como cuando nos vamos a tomar un café, o un, perdón, un chocolate con churros. Y todo el rato que estamos ahí bebiéndonos, tomándonos, eso estamos de, 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 eh, hablando de todos de todos. A unos los ponemos arriba, a otros abajo, y otros arriba y otros abajo y no lo estamos revisando a todos. Y el problema es que salimos de ahí no solo con la barriguita llena, sino con un montón de negatividad que nos estamos cargando encima, porque desafortunadamente toda esa crítica que hemos hecho hacia los demás eh, es algo que es un mal uso de la palabra y eso es negatividad desafortunadamente la negatividad no la vemos y no vemos el peso que nos estamos llevando encima pero de ese ratito de estar tomando el chocolate con churros nos hemos llenado la mente de un montón de negatividades la mochila la llevamos más cargada que cuando entramos por estar tan pendientes de los errores de los demás otro sí, es sí.

Y volvemos a la pregunta de hace un momentito. Entonces, ¿ya con que consigamos hacer que nuestra vida sea feliz, vayamos bien, tengamos una mente feliz, ya es suficiente? No, ya hemos dicho no. No nos debemos conformar con que estemos bien aquí, ahora, en esta vida. No, tenemos ya que pensar dónde vamos a ir después de esta vida para desde ahora empezar a hacer todos los preparativos para que vayamos a un buen lugar, al lugar que queremos después de dejar esta vida. Mm. Recuerden, tenemos que comportarnos, marcar una, nuestro comportamiento tiene que ser distinto al que siguen los animales. Mm. Mm. Y nuestra mente, y no hablo de vosotros, sino dice tanto el que está exponiendo como los que estamos escuchando, nuestra mente está enfocada en todo momento desde que nos levantamos, está enfocada solo a esta vida. Únicamente nuestro, si observamos nuestros pensamientos, solo están pendientes de esta vida. Y ese es el primer cambio a dar. Hablamos de cambiar, transformar nuestra mente, pues transformarla en el sentido de que ya no su preocupación primordial sea esta vida, que su preocupación primordial esté en lo que va a venir después de esta vida. Corán. ¿Qué? Oh, esta pregunta es para ti uh -huh. <laughs> presta atención entonces hace un momento dice tenemos que hacer ese cambio interno en el cual en el cual nuestra, nuestra preocupación o nuestro propósito primordial no sea esta vida que sea que sea más lo que va a venir después de esta vida que esta vida. Que nuestra mente esté principalmente enfocada lo que va a venir después de esta vida que solo esta vida. Entonces, para conseguir esa transformación, de enfocarnos más y, y tener como prioridad lo que va a venir, ¿qué instrucciones o qué adiestramientos hay que seguir? Vamos a dejarlo más fácil. ¿Cuántos... Puntos hay que adiestrarse para poder hacer ese cambio de preocuparse o estar más atento de la vida futura que esta. Creo que, creo que se refería a las 10 acciones no virtuosas. Miguel uh no -huh. ah, Muy bien contestado. Uh -huh. Es algo que. Nosotros debemos de estar ahora, por eso son instrucciones, adiestramientos de conocer cuáles son estas 10 acciones no virtuosas, y creo que la mayoría de los que están aquí las conocen, para evitar cometerlas. Y eso ya solo con esa reflexión de ver la importancia de que en nuestra vida por lo menos no caigamos en esas 10 acciones no virtuosas. 미규종 다대가 넘버럭 있잖아. 미규종 수로 넘버타 벗어. 겨아치면 메뉴 토가셔스. 이런 주만을 삼자. 이니 짐바라타. 너 서버라 공부이나. 얘는 다 어. 민재보 교체보 어딱 강가 연구를 했어. 어디 쓰러지고. 어. 아직 그 quando uno dirige su vida en evitar a toda costa, cometer las diez acciones no virtuosas, está promoviendo que su conducta sea una conducta ética. Y al, por el hecho de mantener una ética pura, junto con esas oraciones para tener un buen renacimiento y mejor un renacimiento humano, esas oraciones puras, con una disciplina ética pura, nos va a llevar a traer como resultado que después de esta vida consigamos un buen renacimiento, un renacimiento humano, pero si además no solo nos dedicamos a evitar las diez acciones no virtuosas, sino que además tratamos de hacer prácticas como generosidad, también practicar la paciencia, entonces no solo renacemos como humanos, sino que además guapos. Y además con dinero Así que tenemos todas las condiciones muy, muy buenas para seguir encaminando nuestra vida. Porque de alguna manera todos los seres humanos son, son cosas que queremos tener, ese atractivo y ese dinerito. Pues entonces, como todo, para poderlo conseguir hace falta crear las causas. Y esos son los preparativos que vamos haciendo desde ahora. Y ahora nos viene la siguiente cuestión. Porque uno puede decirse, bueno, pues entonces, si yo trabajo, ¿vale? Para que... Después de esta vida, hago las cosas como ha dicho, ta, 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 ta para practicar generosidad, paciencia y todo eso, para que después de esta vida pueda tener un buen renacimiento humano, guapísimo, guapísima, y bien cargadito de dinero. Pues entonces significa que ya ahí ya cumplí mi objetivo, ya ahí terminó la cosa. La respuesta es no. Ahí todavía no terminamos porque porque aunque tengamos muchísimas cosas materiales y aunque tengamos una belleza extraordinaria y tengamos un renacimiento humano y todo eso seguimos expuestos a experimentar dificultades una detrás de otra y entonces para que un para que definitivamente Definitivamente ya nos quitemos de encima cualquier dificultad, problema que jamás nos vuelvan a aparecer, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que ver que mientras estamos dentro del samsara, estamos expuestos a eso. Por eso, lo que hay que hacer es buscar la manera de liberarse del samsara. Tengo Den el micrófono para allá. A, a, a ella. Ahí. A la no, del no, bebé. No, Estamos diciendo: para que uno pueda. Dices: no, no, pues yo tengo que liberarme del samsara. Pero, ¿Cuál es? Cómo uno, ¿cuáles son, cuál es el método o cómo uno consigue liberarse del samsara? Gewasana. Mm. Mm. Liberarte del samsara. Me eh. gusta uh ver que -huh. decías más. Mm. Lo que, lo que tú estás diciendo, y era la respuesta que él dio, es para tener un buen renacimiento después de esta vida. Pero cuando tú dices, ya basta de estar naciendo y renaciendo, para ya salir de todo eso, ¿qué método? ¿Cómo? Ya, <laughs> está ahí en Dásela a José. Supongo que es el camino de los Pratibudas y Saravakas o algo así. Eh, liberarse del samsara. Y en todo, Rangye. Y en Rangye, Y bueno, ¿y qué, son, ¿qué son los oyentes y realizadores solitarios? Eh, no han llegado al Mahayana, pero están totalmente desapegados del samsara. No van a volver. Coranzo, Corwale, Tor, Sarresa. Corwale, de Docha, Yomarés. Y Nel, de Coranzo, de Echempamare. Estas, Nambeshu, dāmbā shē yūsïngi tēla wadī chīgu rīs, rūwā ka rī yūsï na, dūngi yūsïngi shē watshā, guñchūng pō watshās, yā, gyudu rību lé yungu yu rīs, yīni, lāṃ gōmbar, mār, gōbāṃ gōntu shā, lāṃ gōmbar shās, wā tuks lé yungu wā rīs, wadī kē, dā, dīnshī naṃ shāt lé yungu nī, nī El método es las cuatro nobles verdades. <laughs> bueno, dice el ama, ya perdiste esta oportunidad. <laughs> bueno, sí, son las, las cuatro nobles verdades. Ese es el método. ¿Por qué? Porque hablamos de las cuatro nobles verdades. Porque primero, lo primero es conocer que estamos sufriendo, reconocer ese sufrimiento. Y es necesario reconocerlo para entonces buscar su origen. Y entonces, cuando sabes cuál es su origen, ir directito a destruirlo. Ahí, de hecho, estamos hablando de la ley de causa y efecto. Y entonces, cuando tú ya reconoces que estás sufriendo, buscas cuál es el origen que lo provoca, entonces viene la cesación. Es decir, ¿puedo yo cortar con ello? ¿Puedo yo quitarme con ello? ¿Puedo cesar con todo ello? La respuesta es sí. Y entonces, la, la cuarta noble verdad es practicar, llevar a cabo el camino para conseguir esa cesación, eliminar por completo el origen del sufrimiento y así eliminar en su totalidad, el sufrimiento. Son las cuatro nobles verdades. Que, digo, La verdad del sufrimiento, la verdad del origen, la verdad del camino, la verdad de la cesación, que cuando uno empieza a reflexionar en ellas y tratar de llevarlas a cabo, es lo que te está indicando la salida del samsara. Y esto te lleva a generar la, esa, esa sabiduría de la ausencia de identidad. Y ya es la puerta de salida. Y de hecho, este tema es. Este tema de las cuatro nobles verdades es importantísimo. Por eso, el propio Buda, cuando hizo girar por primera vez la rueda del Dharma, eso significa cuando enseñó por primera vez. Lo primero que enseñó fue las cuatro nobles verdades. Entonces, la primera verdad, la verdad del sufrimiento. Lo que el Buda dio y lo primero que enseñó fue sobre el sufrimiento, la necesidad de reconocer ese sufrimiento. Y significa hablar de las características del sufrimiento. Como veréis, mi tema no es nada agradable del todo. Ya los llevé por la muerte y ahora los llevo al sufrimiento y yo sé que el tema del sufrimiento es algo que nos, no nos gusta. No nos gusta. Sin embargo, para ser un buen practicante, es indispensable reflexionar en el sufrimiento. No. Entonces, entonces, el Buda habló de las características del sufrimiento. La primera de ellas es, es impermanente. Y yo sé que hablar de la impermanencia, de nuevo estoy tocando un tema muy sensible, para los occidentales en especial es un tema muy sensible porque no les gusta, no les gusta ni siquiera que se mencione, pero es algo por lo que todos vamos a pasar para los que ya son antiguos o que ya llevan tiempo escuchando las enseñanzas pues ya, dice que ya se les hizo callo en los oídos, por eso cuando hablan de la muerte ya no les afecta tanto pero cuando, pero cuando eres nuevecito, nuevecito te da una cosa decías ay, de eso no hable por favor si no Uh, Yo creo que... Bae shaa hmm. uh, uh, na pengi maa raa raa saa, bae na bae wa raa saa. Jaa yaa gaji daa givu cha yaa shaa naa pendaa gaaraa chigoo zaa taa wa raa raa saa. Pendaa yaa som shaa ga yaa raa maa shaa. Shaa yaa yaa raa som, maa taa naa maangu shaa yaa raa. Daa shaa naa pendaa yaa maa raa saa. Maa raangzaa pendaa yaa wa raa Así que para los antiguos a lo mejor ya no les afecta tanto, pero para los que son muy nuevos en las enseñanzas, claro, cuando se menciona la muerte, se habla de la muerte. No es del agrado, no no, no gusta, no no nos gusta, ni siquiera pensarlo, ni oírlo. Pero esconderlo no es bueno. Pasar de ello no es bueno. Nosotros ahora lo que tratamos de hacer es buscar aquello que nos va a ayudar, ayudar a qué, a ser felices. Estamos buscando cosas que nos ayuden a ser feliz, a dejar de sufrir. Claro que yo podría hablar de temas bien bonitos, como las tierras puras, las tierras de los dioses y todo lo bien que se está ahí, los gozos y todas esas cosas. Claro que yo puedo hablar de eso, pero ¿para qué nos va a servir? No nos sirve, no nos sirve. Lo que nos sirve ahora es, es esto. No nos gusta, nos, nos da algo pensar en la muerte, pero nos va a ayudar. Si no nos ayudara, pues ¿para qué estamos hablando de eso? Pero como si es algo que nos va a hacer de mucha utilidad en nuestra vida y es algo por el que vamos a pasar, hay que hablarlo, no ocultarlo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando uno ya, cuando uno ya ha entrenado su mente, ya ha reflexionado mucho sobre el sufrimiento y todas esas cosas y ya lo ya realmente lo, lo, lo ha asimilado muy muy bien y lo ha trabajado muy bien. ¿Para qué hablarle de tierras puras y tierras de dioses y diosas y solito se va a ir? No hace falta que le explique. Solito va a llegar.

nā sākākāntā sīyūsū nā kōnndā sīlāku rā sīyūsū nā sīyūsū, wā tī tī tā kondru lī ond tūyisā rī sī, wā tā tī tā wā tā tī kondru tā nīmo chidhā jirī, nīmo ṭhā pañchā yā rī, nā kāngāt, ond ma sāngasī, nīmo La siguiente característica es sufrimiento, el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué hablar, mencionarlo todavía? Pues porque nosotros no tenemos el control sobre nosotros mismos, no lo tenemos. Como hace un momento lo mencioné, las emociones negativas son las que están controlándonos, las que nos dominan es el, lo que se llama es el karma y los engaños son los que tienen el poder y el control sobre nosotros sobre mi mente entonces por eso al principio que es la su línea vuelve otra vez a lo mismo trata de, de conseguir el control de tu propia mente y eso es importantísimo porque ahora sí. es ahora nuestra mente es como si hubiéramos soltado el poder sobre ella, el control sobre ella, y todo se lo hemos dejado a las emociones negativas. Ellas controlan totalmente nuestra mente. Por eso el ejemplo que la dio, cuando sabemos que yo ya tengo un nivel de control sobre mi mente, pues cuando alguien te da un golpe sin deberla ni temerla, y tú encima le dices, ah, lo siento mucho. ¿Por qué tienes el control? Porque ahí lo normal sería que el enfado entrara en su papel y empezara a molestarse y a enfadarse con esa persona y contestar y discutir. Pero cuando tú ya no dejas al enfado tomar control sobre tu mente, entonces es que ni te afecta, ni te molesta, ni te altera y por eso eres hasta capaz de decir, ay, lo siento mucho, porque ya tú eres el que controlas, no el enfado. Y así como ahora hablamos de la emoción negativa, del enfado, podemos hablar del resto de las emociones negativas, que por el momento nos están controlando, nos están dominando. Pero cuando tú. Por eso hace falta que, que tú reflexiones sobre el sufrimiento, reflexiones lo que significa, para que tú empieces a ver la necesidad de coger el control sobre tu propia mente, quitarle el poder ya a las emociones negativas y dominar tú, tu propia mente.

De, hablando de un modo más filosófico, dirían: el karma y los engaños tienen el control sobre, sobre nuestra propia mente. En otras palabras, está diciendo que no somos totalmente, no tenemos el total control sobre nuestra propia mente. Y, un, y algunos pueden decir: es que no puede ser, si yo aquí en mi mente por lo menos soy el que mando. Pero una indicación que nos demuestra de que no tenemos el total control, como pensamos, es que hay muchas cosas que en nuestra mente suceden, desean, pero no sucede como yo lo quiero, ni en el momento en que yo lo quiero, ni en, la, en el instante que yo lo quiero. ¿Por qué? Porque no soy yo la que mando. Si, si realmente fuera yo la que controlara totalmente mi mente, sucedería exactamente como lo quiero, cuando lo quiero y en las circunstancias en que lo quiero, pero sabemos que no es así. Que al contrario, todo lo que no quiero que me suceda me viene uno detrás de otro, como una lluvia de esas que no paran. Así vienen los problemas. ¿Qué significa que el control no lo tengo yo? Lo tienen las emociones negativas. Ah, Puedes apagar el móvil que me está distrayendo mucho. Ese rum rum, quién sea. Ahí, ahí, alguien, ya está. ¿Hay que un rum rum rum.

いやいやいや、どうやれんでもしょ。いに、もね、これなんて埋まるした。でね、基地にましあるした。てては飛ばしるは電車部ては。ただこれなんてはラマンでやるで電車部で <kung government> <Bears>

La ausencia de identidad es algo que cuando uno consigue eh, comprender y, y conocer esa ausencia de identidad, y más aún cuando la conoce de manera directa, esa ausencia de identidad. Ya, ya está de salida prácticamente. Es como, como el sol cuando está al amanecer, que nada más se empieza a iluminar, iluminar cada vez más, 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 más. Así sería una persona que lo tiene, es una persona que nada más sus cualidades van en aumento, 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 aumento y a mejor, a mejor, a mejor. Hace un momento también el ama decía: no, nosotros no tenemos ese control sobre. Sobre, ni sobre la mente todavía, ni tampoco sobre nuestras posesiones, porque algunos pueden decir, bueno, yo tengo control sobre mis cosas. Y empiezas tú, porque hablamos de que somos, de que en realidad, si lo investigamos bien, totalmente libres no lo somos. Y ahí pues es algo que choca mucho. Porque uno puede decir, sí, que soy libre. Porque yo hay muchas cosas que controlo y que yo decido qué hacer con ellas. Mi casa, mi trabajo, eh, mi, mi, lo que me pongo o no me pongo, cómo utilizo el dinero o no utilizo el dinero, yo decido, yo, yo lo controlo, yo soy libre al, al, al respecto. Pero la verdad es que no lo somos. Porque... Todas esas cosas materiales son efímeras, totalmente efímeras, que en un momento pueden desaparecer, el momento en que menos me lo espere. Sí, yo tengo mi casa y decido sobre mi casa y, y controlo lo que hay en mi casa, pero es un momento, así como está la naturaleza de lo que hace, viene un una, eh, a, terremoto o cualquier otro incidente y se te cae todo. No, no había realmente ese control. Y, y también muchas a las posesiones, el dinero, pensamos que tenemos control sobre ella, pero en cualquier momento uno piensa, pues lo voy a utilizar, todo eso que estoy ahorrando lo voy a utilizar, pero 100%, 100% no lo podemos asegurar, porque puede que nosotros nos vayamos antes siquiera de hacer uso de esas riquezas, de esos bienes. Por lo tanto, totalmente libres, como nos imaginamos, no lo somos. Hablamos, por ejemplo, lo del dinero, porque uno dice, no, pero es mi dinero, yo controlo sobre él, yo decido sobre él, pero... No se sabe, de verdad es tan efímero eso también, porque ya sea que alguien te lo quite y ya ni lo utilizaste, o dejes esta vida antes de utilizar ese. En algún momento te separas de ello, porque alguien te separa o porque la, la vida se te acaba. Pero significa que control, como podemos pensar que tenemos sobre esas cosas, no lo tenemos. Como... Como veréis, les estoy metiendo la cabeza de más preocupaciones que ni las habían pensado, seguramente. Entonces, ya nomás viéndole sus caritas, cada vez se ponen más serios, más serios. Entonces... Pero todo esto que os estoy comentando es para que lo reflexionen, para que lo piensen.

Va muy a la par del budismo, a la par, no, son per, no, no van exactamente igual, pero sí hay muchas cosas en común. Y una de las cosas en común que tiene con la ciencia es el, el, el análisis continuo, la reflexión, la reflexión, la reflexión. Y por ejemplo, en uh -huh. temas como ahora hemos mencionado, la ausencia de identidad. Esto es un tema que, de hecho, la ciencia también lo investiga y también está llegando a esa conclusión de que por más que, que lo mires, lo separes en pequeñito, pequeñito, hay algo que, que carece, esa ausencia de identidad. Bueno, si estáis interesados en estudiarlo, hay mucho, mucho material al respecto donde puede leer y donde, como, como, se, como lo mencionó, la ciencia también lo utiliza ese proceso de análisis, de análisis, de investigar, y en el momento en el cual uno consigue verlo, conocerlo directamente, ya es que sus cualidades, como, como lo mencionó, es como un sol que va una, un sol naciente que cada vez va es más 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 y más más brillante, y entre más conocimiento vamos adquiriéndolo, pues claro, cada vez significa menos y menos y menos menos enemigos los que vemos los que percibimos y y y de esa manera ya estamos saliendo de ese o oh, oh de ese de ese hamza de ese agujero donde estamos metidos es como la salida ah, y eso cuando una cuando cuando se va cansando se se ya que todavía y bueno, eh, lo que sí les puedo decir es que todo lo que les he comentado es con la única finalidad de que les sea de ayuda, que les sirva. Um, y todo esto es para que nos ayude nuestra propia mente, para que nos ayude a a que la mente cada vez sea mejor, más bondadosa y más, más, más bondadosa y así guiar nuestra vida hacia la, hacia la bondad. Si hay algún punto que a lo mejor pues, no fue de su agrado o no les gustó, pues me disculpo. Pero lo, lo, la intención era que se llevaran puntos de reflexión que les pudiera ayudar en su vida. Mm -hmm. Y si aquellas personas que son nuevas quieren hacer alguna preguntita o que hagan preguntas. US. ¿Ninguna pregunta? <laughs> bueno, entonces lo dejamos así. Y vamos a hacer la dedicación que está en la página 236, estrofa 5. mā sūjñī sāpe tyavādhi tenda dravā kumla nāmbedha kyavā jesū lo sānta bāyi tenpe nyingu rindu sēshīsyam chanchu saṁchō rindu chīma kyepā nā kējūshī kyavā nyampā me vāyā kūne kōntu pēvāsyam Jambe <mulia> pavo chita que bata kundu sampotea. Página 235 estrofa 2. de su dalo shi que tu. Estrofa 3. Jambe que o tamche kingo akala sotu nampate. Da gi que o etzawa di sampo chuche rapto mo